find the gap between crack and thunder. Crack and thunder is closing in, is closing in. The rain floods gutters and makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain. Muy buenas, compañeros de viaje. ¿Cómo lleváis el verano? ¿Qué tal? Nosotros ya habéis visto que en las últimas semanas hemos propuesto actividades muy chulas. Hemos hecho barrancos secos, rafting, paramotor, bici de montaña. Pero claro, son todas como muy activas, como de mucha adrenalina, ¿verdad? Por lo tanto, se me ocurre, ¿qué os parece si a partir de ahora rebajamos muchísimo el ritmo y nos lo tomamos con calma? ¿Bien? All the loneliness we felt, oh, the feeling, cast a burden overhead across the ceiling, and the phantom always waits. Entonces, ¿qué? ¿Os apetece un plan tranquilito? Pues ya podéis cambiar de canal, porque nosotros a lo nuestro os hemos propuesto algo que os va a gustar mucho. Fijaos. A ver, que tampoco es que vayamos a hacer algo desafiante o vertiginoso, ¿eh? Que hablamos de una excursión circular muy cómoda en el entorno de Cerrer y hacer kayak en Eriste. Nada del otro mundo. Bueno, sí, un auténtico placer, una gozada. Es lo que hemos escogido, pensando en los que estáis estos días por aquí y necesitáis un plan 100% infalible. Nosotros primero lo testeamos y luego vosotros lo disfrutáis. El punto de partida, el punto de inicio, Cerrer. Ahí comienza la ruta de las tres cascadas. You shout, don't you leave me, don't you leave this. Que si preferís otra cosa, por nosotros ningún problema, ¿eh? Hay quienes se decantan incluso por venir aquí a la estación de Cerrer, cogen la silla del molino y empiezan a caminar por encima de los 2.000 metros de altitud. Para familias es una opción súper chula. Vosotros elegís. Nosotros vamos a por las cascadas. Es una de las excursiones más sencillitas del Valle de Benasque. El Forao de Aiguayuz y las Gorgas de Alba son las que cerrarían el podio del apartado Caminos facilitos y disfrutones para todo el mundo. Los dos primeros ya los hicimos, nos queda este, así que a por ello. Vais a ver qué rincones más guapos tienen. No more nights alone, so cold.
has dicho su nombre. Esta es la ruta de las tres cascadas. Pero es que, además de saltos de agua, tiene muchísimos alicientes. Por ejemplo, patrimonio. Esta es la ermita de San Pedro Mártir, el patrón de Cerler. Equipo, este que cruzamos es el puente de Badiello, donde prácticamente se juntan los barrancos de Remáscaro y de Ardonés. Precisamente esta ruta que nos lo he dicho se llama Las Tres Cascadas de Ardonés. La primera de ellas la tenemos aquí mismo, allá al fondo. Vamos. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord, take. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. ¿Qué os parece? ¿Hace cuánto tiempo que no veíais un lugar tan sumamente bonito? Mirad qué hermosura, qué maravilla, es la cascada de Ardonés. Aunque que sepáis que en el valle también se le llama cascada del Boom, B-O-M. No tengo ni idea de dónde viene, pero ya le preguntaré a algún amigo de Benasque. La tenemos que cruzar por esa pasarela que veis ahí al fondo y como lleva mucho caudal es muy fácil que resbale, muy probable. Por lo tanto, con mucho cuidadito y con los ojos bien abiertos, porque no todos los días se ve una cosa tan bonita. Oh,
Este es el tramo en el que se concentra todo lo hermoso que tiene el camino. Los tres saltos de agua que están además bien pegaditos uno de otro. Acá ya que no os lo he dicho, hasta prácticamente las cascadas se puede llegar en coche por pista y aparcáis al lado del camino en una zona que está habilitada. Nosotros apostamos por salir de Cerler y es lo que os recomendamos. El punto más alto de la ruta ya lo hemos dejado atrás porque se encontraba justo ahí, aquí al ladito, en la cascada de Ardonés. Ahora lo que nos queda es llanear y bajar directamente de nuevo hacia Cerler. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que aquí tenemos que detenernos porque este lugar es una auténtica delicia. Es la cascada de Clotet. A black swan rode me into my place of destiny. To learn to feel so madly, so born to disagree with people who think that life is just a memory. So beat it. En época de deshielo suele llevar muchísimo más caudal, pero ya se sabe, estamos en verano y esto es lo que nos encontramos. Tercera y última cascada del día, se llama Cascada de la Mascarada, que mira, preguntaré también el porqué de ese nombre, porque no lo sé. Y esa montaña que tenemos ahí al fondo, con esa característica inconfundible forma de pirámide, es el Pico Cerler o Pico Sarrié, en patués. Lo que tenemos que hacer es ir a Cerler, pero no al pico, sino al pueblo, porque tenemos que coger el coche, tenemos que parar en el mirador. Hemos quedado con Eva, ya veréis qué encanto. Y seguidamente hasta Eriste, para remar. Nos toca kayak. Con calma, y más en esta época. Una cosa detrás de otra, enlazando pasos y tachando todas esas tareas que nos hemos propuesto hoy en esta parte del Valle de Benasque. Si en lugar de remar porque el agua no es vuestro medio y preferís otras actividades, tenéis un mundo por delante sin salir de aquí. Ahora nos lo contarán, no os preocupéis. Pues ya lo tenemos. En un visto y no visto, bueno, en 2 horas y cuarto hemos hecho esta preciosa ruta circular por el entorno de las tres cascadas de Ardonés. Es muy cómoda, sencillita, la puede hacer cualquiera y es preciosa porque tiene de todo. Nos ha traído de nuevo a Cerler, que no os lo he dicho, es el pueblo más alto de todo el Pirineo Aragonés con 1.540 metros de altitud. Lately at the corner store, trying to make my life a little more.
Eva. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Muy bien. Por vistas no será, hija mía. Jo, madre, qué lugar. Las mejores, ¿no? No te acostumbras a este lugar, ¿verdad? No, imposible, imposible. Además es que es este lugar y allá hay otro, sí. y allá hay otro, ¿sabes? O sea, es que está lleno de rinconcitos donde realmente alucinas. Mires donde mires, tienes un fondo de pantalla, fíjate. Jo, que sí. Benasque en verano, el valle, ¿qué ofrece? Cuéntanos. ¿Qué no ¿Por dónde ofrece? Empiezas? Pregunta, ¿por qué no ofrece? A ver, no ofrecemos playa, ¿sabes? Pero el resto yo diría que todo, ¿no? Hay una cantidad de actividades a hacer impresionantes. Desde actividades, pues, desde alpinismo a senderismo, a montar a caballo, las piraguas, el rafting un poco más abajo, parapente, por favor, que es una maravilla, sí. ¿No? O sea, hay mil cosas a qué hacer. Bien. Incluso el dolce fardiente, ¿no? Sí, o sea, es que eso, sí, qué sí, mejor sí, sí, que sí. Ponerte en la sombra cuando estamos achicharrados por ahí por el sur, ¿no? Y descansar. Llegar aquí y descansar relajar. Bajo es un que árbol. Esto además es que tiene el mismo efecto que puede tener el mar o el fuego, ¿no? Sí. Que te quedas embobado viendo ahí las tucas, qué preciosidad. Y yo creo que es que el verde te relaja, sí. ¿No? O sea, es algo que produce, te baja los biorritmos, es maravilloso. Es una chulada. ¿Qué perfil os visita y de dónde suele ser el cliente principal del Valle de Benasque? Cambia, ¿eh? A lo largo del año. En verano pues hay más turismo familiar posiblemente que en otras épocas del año, y mayoritariamente catalán, valenciano, o sea, serían las dos comunidades que vienen más en verano. Versus en invierno, que igual puede ser más Madrid, y Aragón, que es estable durante claro, todo el año, claro. Obviamente. Claro, es que hablabas de las distintas épocas del año. Aquí se desestacionaliza el turismo porque luego llegará el otoño con actividades y luego llegará el invierno con la nieve, sí. Y todos a hacerles. Somos súper afortunados, la verdad es que es un destino muy, muy completo y eso, pues bueno, favorece. Que esté favorecido obviamente por el medio, claro. y el escenario lo tiene, el telón lo sí, tiene. Sí, bien. Sí. Oye, ¿cómo convive el turismo con el medio ambiente? Porque hay épocas, ya en toda la cordillera en general, sí. No solo en el Valle de Benasque, que hay mucha saturación. ¿Y qué hacéis o cómo convive ese turismo con el respeto, sí. y la ecosostenibilidad? Pues intentamos concienciar mucho a las personas que vienen, ¿no? Yo creo que dentro de la sostenibilidad hay un, digamos, hay una corresponsabilidad entre lo que es administración pública y la empresa privada, estupendo. ¿No? O sea, no pueden ir unos por un lado y los otros no hacer nada o al revés, ¿no? Porque es que no, es algo que nos atañe a todos. Entonces se intenta concienciar mucho, también se intenta, digamos, tú vas, en el fin y al cabo, en el turismo, apuestas por diferentes segmentos de mercado, ¿no? Pues ya apuestas por un segmento determinado que sabes que va a ser más responsable con el medio, porque es que es por la naturaleza en sí, pero también por puro egoísmo. O sea, nosotros vivimos de esto, ¿no? Si no lo cuidamos, hay ¿de qué van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos? Sí, sí, lo que hemos dicho siempre, cuidarlo como si fuera el jardín de nuestra casa. Es que es así. Antes has nombrado kayak. ¿Y el sí. Allí, a que no sabes dónde me voy. ¿Dónde? A remar. ¡Hala, qué envidia! ¡Qué envidia! Gracias por el tiempo, como siempre, Eva. Sí, nos disfruta, vemos prontito. Gracias. Ya me explicarás. Gracias. Adiós. Pues ya lo veis, estamos en Eriste, a la orilla del embalse, justo en el embarcadero. Aquí es donde hemos quedado con Chema, porque él es quien nos va a contar todo lo relacionado con el kayak. Toca remar, segunda parte del plan.
Muy buenas, Chema. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Pues muy contento de verte y muy feliz porque a que no sabes lo que vengo a hacer, además de saludarte. ¿A qué vienes, a mojarte? Sí. No, espero que no. Espero que no. Hace mucho tiempo que no hago kayak. Supongo que no volcaré. Tampoco pasaría nada, que estamos con muy buena temperatura. Ponme al día, refrescame la memoria. ¿Qué necesito saber? Pues necesito saber que te enseñaremos a remar, si, o un recordatorio, si no has hecho nunca o has hecho poco. Sí, hace mucho, mucho. Te equiparemos como a todo el mundo para que no tengas ningún problema. Ajá. Y podrás navegar perfectamente en este embalse. Qué bien. Como todo el mundo. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Media vida? Pues afortunadamente ya han pasado 30 años. Este año hacemos ya el 30 aniversario, los 30 aniversario desde que estamos aquí. Qué bien. Allá por el año 94 empezamos esta empresa. Ajá. Y aquí estamos. Dándole color. Pasándolo bien e intentándolo pasarlo mejor. Hombre, y sobre todo haciendo feliz a la gente porque... Sí. Porque cuando uno baja de la embarcación está mucho más relajado, más tranquilo. Sí, y hay disfrutado también de estos paisajes que tenemos maravillosos. Es una maravilla. Que oye, no, turismo familiar viene mucho al Valle de Benasque, sobre todo en esta época del año. Niños, críos, ¿a partir de qué edad pueden subir? Pues vienen aquí a partir de un añito, ya tienen su chaleco y van remando lo que pueden con sus padres. Y bueno, y los más mayores son de 90 y tantos años, hasta los 100 años han navegado aquí. ¿Esos van con motor o pueden remar a duras van penas? Van haciendo lo que pueden. Oye, mascotas, que también hay mucha gente. También, vienen con perritos, nos han montado de todo, gatos. Nos han venido los perritos de todos los tamaños, hasta nutrias nos han traído. ¿Ah, sí? Pues, sí. Iría sí, un poco estaba más rato en el agua, pero bueno. Qué bien. Pues creo que nada más, ya simplemente déjame el chaleco y la pala. He hecho. Y me voy a dar sí, sí, te vueltas. Equipamos y con al agua. Perfecto. Hay que ir. La sensación de estar aquí en mitad del embalse es una maravilla, una gozada. Por espacio no será, ¿eh? Porque este embalse ocupa 42 hectáreas, represa las aguas del río Ésera y se construyó en 1964. ¡Vivan los planes de verano! What we both believed, I never could imagine you'd say goodbye to me. Feeling like the last time I see you again. Feeling like the last time this could be the end. Having you close, getting the most. Mira que hemos estado a veces por aquí, ¿eh? Hemos estado en Eriste, en Anciles, la selva de Conques, y nunca nos habíamos metido dentro del agua. Esto, como os decía ahora mismo, es una gozada. También dicen
que cambies el punto de mira y verás las cosas como nunca. Es verdad, aquí se está la mar de bien. Como veis, la actividad es suavecita, muy placentera y para todas las edades. ¿Algo más? Salvo que no sepáis nadar, podéis probarlo. Las vistas, la calma, el ritmo, que lo marcáis con vuestras propias paladas, hacen de este momento algo más que recomendable. Está muy bien, sí señor. Equipo, esto lo tenéis que probar, ¿eh? Es una gozada. A nosotros se nos acaba el tiempo. Siempre vamos a contrarreloj, aun siendo chino chano, pero a vosotros todavía os queda verano, así que aprovechad los días hasta que os quedéis prácticamente sin sol. Se trata de disfrutar, ¿no? Pues eso. Disfrutar y sacarle partido porque podemos y porque tenemos un inmejorable escenario en casa. Por caminos, por aguas tranquilas, con botas, con remos, con ilusión, con calma. Somos unos afortunados, así que aprovechémoslo. Hasta aquí, equipo. La semana que viene volveremos con otra propuesta. Ya os adelanto que volveremos a hacer algo por primera vez. Disfrutad mucho y que vaya bien.